Luego de que se anunciara que después de los días de Semana Santa se concluiría con los detalles que faltan en el puente Tuxtepec II, el director de obras Maximino Román Velázquez señaló que continúan a la espera de los materiales, es decir, aún no existe una fecha para que este se concluya al 100%. Ahorita la situación que tenemos es, estoy a la espera del suministro de materiales para poder hacer los trabajos que faltan. Estamos hablando de lo que es la pavimentación del acceso al retorno, estamos hablando de la colocación de la defensa metálica. Además de la realización de una guarnición para la protección de las personas que transitan del lado de la compañía cervecera del Trópico. Porque ustedes pueden observar que únicamente llegamos hasta lo que es el puente y después de eso queda libre el acceso a los peatones sin ninguna protección. Inclusive estamos hablando de una protección, una guarnición para proteger las viviendas que están donde queda el retorno. Es una de los, digamos, compromisos que hicimos con ellos para poder aperturar el retorno. Abundó que a medida de que le suministren los materiales, luego de que estos llegaran, se tardaría 3 semanas en terminar los trabajos, por lo que nuevamente solicitó a la ciudadanía tener paciencia con los avances de dicha obra. Pues siempre que me dan la oportunidad digo exactamente lo mismo, pedirle a la ciudadanía que nos tenga la paciencia. A nosotros nos causan molestias, pero es una molestia necesaria, desgraciadamente. Con cámara de Marcia Jauregui, informó Anel Torres.